Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un vídeo nuevo en el canal. Yo os traigo una guía de armas que hacía muchísimo tiempo que no traía ninguna o no tan especial como esta. Siempre he traído pues alguna pues sobre, bueno, sobre las guías que nos traía my games y bueno os traigo este vídeo para enseñaros cómo hay que jugar la hacha de petos, ¿vale? Eh, es, es un arma que ahora mismo, a día de hoy, es una arma muy, muy buena en Conqueror Play. Creo que en la tier list de armas, creo que la puse en tierra. Y sinceramente, creo que me equivoqué. Porque ahora que la estoy volviendo a utilizar, eh, con las runas que están actualmente, eh, el daño que tiene. Eh, sigue teniendo el CD que ha tenía hace tiempo y por eso lo puse en tierra. Pero últimamente la, la estoy utilizando muchísimo. En la chave de petos y es un arma bastante buena y bastante fuerte ¿no? en el meta actual. Así que bueno, yo la pondría quizás igual que con el. con, con la espada corta, quizás. Con el mazo, etcétera. Es un arma muy, muy buena, muy potente. Y lo dicho, nada más. No voy, voy a dejar de hacer piroposa a este arma. Porque ya yo creo que los que sois main hacha de peto, yo creo que ya lo sabréis. Pero bueno, esta guía nos la trajo eh, MyGames. Como estáis viendo aquí, la fecha: el 9 de febrero de 2021. Quiero leer, revisar lo que dijeron ellos en su día. Y ver eh, o entender a My Games, a ver que, cómo ve este arma y cómo la veía en su día, ¿no? Y, de, y después de esto, vamos a ir ya viendo cositas del arma, ¿vale? Eh, vamos a ir viendo, de momento aquí nos dice que un hacha de petos es un hacha, como su nombre indica, atada a un robusto mastil. Al ser más pesada que la aguja, es un arma más dañina. Pero ese peso también la hace ser menos manejable en comparación. Eso sí, bien manejada, el hacha de petos puede ser devastadora. Gracias a la combinación de armadura pesada y un conjunto de habilidades que hostigan y frustran a los enemigos, el hacha de petos se estableció hace tiempo en el rol de tanque. Bueno, supongo que dice de tanque, aquí pone taque, pero bueno. Aunque se guarda algún que otro truco en la manga de la armadura. ¿Vale? ¿Qué más dicen por aquí? Características. Para frustrar al enemigo... El mayor tiempo posible usando lo mejor posible sus habilidades. La supervivencia es la clave. Para ello, lo mejor es optimizar la armadura o la salud o resistencia. Quizá lo más sabio sea invertir más en lo, en lo primero que en lo segundo. O sea que ellos recomiendan más en la armadura ¿no? que en salud. Por un factor de dos al menos. Aunque algunos jugadores dirían que poner todos los puntos posibles en la armadura es lo que hay que hacer. Eh, ahora hablaré yo también sobre mi opinión, gente, sobre, sobre si, dónde pondría mis puntos y demás. Pero bueno, vamos a terminar lo que dice Maigen sobre el arma y, y luego ya hablaremos sobre mi opinión de este arma y dónde, cómo la jugaría yo, ¿no? Dicen por aquí más. Otra posibilidad: si te va más causar daño a saco, es invertir algunos puntos en agilidad. Mm. Esto ampliará el daño perforante, que es que es el principal tipo de daño de la habilidad más devastadora del hacha de petos. Vale, más cosas por aquí. Yo sinceramente eh, creo que con el daño contundente sería mejor eh, meterlo, o sea, meter daño contundente y metiendo los putos en fuerza, sinceramente. Pero bueno, aquí MyGames nos recomienda en agilidad. Vale, habilidades. Que ahora, ahora veremos también todos los, todo, todas las habilidades eh, potentes que tiene el hacha de Petos, veremos dónde hace más daño, eh, si es mejor, a lo mejor, un poquito de penetración, veremos a ver, ¿vale? Pero bueno. Habilidades. Eh, las habilidades del hacha de Petos se centran en machacar al enemigo con ataques directos como Beck de Corbin y golpe de alabardero. O debilitando el espíritu guerrero del oponente, frustrando sus esfuerzos con aturdimiento y golpes fulminantes. Eh, asignar empujón. Eh, cosecha funesta y segada, por ejemplo, no te, no te conseguirá muchas bajas, pero si quieres ser el que acorrale a los enemigos para que otros se apunten al el tanto, tu popularidad subirá como la espuma en tu equipo. Puedes comple completar tu misión de apoyo con la habilidad Danza de Armas, que reduce considerablemente la potencia de ataque del enemigo a costa de un periodo de recarga muy largo. Eh, vale, empujón, una habilidad simple y eficaz que para, eh, para empezar para derribar, que derribará a enemigos y causará una deseñable cantidad de daño contundente. Su tiempo de recarga es breve, por lo que podrás utilizar dos o tres veces en un mismo encontronado. Eh, empujón, ya os digo yo, eh, chicos, que es clave, ¿vale? Eh, más que nada mmm, hace daño, hace un daño considerable, ¿vale? Pero eh, su. Punto fuerte es que derribas a enemigos y tienes y te levanta del suelo también. Luego tenemos cosecha funesta. Que dice por aquí, una buena habilidad que, eh, para continuar el trabajo que se empeñó con el empujón, ya que acumula más daño contundente y aturdea al enemigo con el segundo golpe. Vale, cosecha funesta. Eh, a ver, un momento, voy a mirar a ver, cosecha funesta, ¿cuál era? Porque esa tampoco la utilizo. Vale. Esta, la la estuve utilizando hace tiempo y tampoco estaba del todo mal. Pero... Quizás a lo mejor no hacía tanto daño. Y tampoco derriba, ¿no? Al enemigo. Bueno, derriba al enemigo con el segundo golpe. Pero es que claro, tenemos, tenemos eh, segada que derriba en el primer golpe. Y tenemos el empujón que... ¿Dónde está? El empujón que derriba también al primer golpe. Entonces, teniendo estas dos habilidades que derriban en el primer golpe. Mm, el golpe de Alabardero casi que Casi que no, ¿vale? Eh, yo, también, yo también tengo el Vecte Corbin, ¿vale? Para hacer daño, que hace un daño brutal Sí que es verdad que no te quita ningún Stun, ni de ningún derribo, ni nada por el estilo Pero sí que es una habilidad que eh, la tienes como extra para limpiar unidades o para hacer un montón de daño, ¿no? O para, para ese extra, ¿no? También eh, en vez eh, de Pek de Corbin, que por cierto también hace como un mini aturdimiento, ¿vale? En, eh, con cada golpe. Eh, también en vez de esta, si lo que quieres es más utilidad y no hacer daño y simplemente meter CC, igual quitar el Pek de Corbin por, eh, por cosecha funesta igual no es del todo mala idea, ¿eh? Eh, sería cuestión de ir probando. Vale, y esta es la de danza marcial, que esta es la que daba muchísima vida. Pero eh, ahora luego eh, os recomendaré yo que esta habilidad, en vez de esta, que tengáis eh, pues, eh, la de Beck de Corbin o Segada, o cualquiera de las otras que he mencionado. O incluso cosecha funesta. Más que nada, porque lo de la vida sí está muy bien. Pero es que yo no me pongo la runa de la vida. Me pongo otra. ¿Vale? Que ahora os comentaré más adelante cuál es la que yo recomiendo. Pero bueno, más cosas por aquí. Eh, que decía aquí en la guía de My Games: dice 20 Corbin, un ataque sencillo pero potente que segará a las tropas como si de un campo de maíz se tratase y les provocará grandes cantidades de daño lacerante. Otro, otro punto positivo: al, a la fuerza. La, eh, si te metes puntos de fuerza, te aumenta el daño lacerante y te aumenta el daño contundente. no Y tenemos la, en la cosecha con, eh, funesta y en el empujón, daño contundente. Y en el back de Corbin, te aumenta el, también con el daño lacerante. Así que es otro punto positivo. No sé por qué. Bueno, supongo que alguna que habrá con perforante. Luego me lo leo bien el tema de si hay alguna habilidad con perforante. Pero vamos, creo que recordar que no, o no sé. Tiene todo daño lacerante y todo daño contundente. No entiendo por qué. A ver, supongo que lo hará por la penetración. Supongo, pero bueno. Vale, más cositas. Danza de armas. Que supongo que se dirá. Se hablará de la. de la habilidad esta de. ¿Dónde está? La de la danza marcial, ¿no? Que está mal traducido aquí. Vale, una habilidad hace que golpes el hacha de petos contra el suelo, infligiendo poco daño, pero reduciendo el poder de ataque de las unidades enemigas, nada menos que un 20-40%. Por desgracia tiene un tiempo de recarga largo, así que hay que escoger muy bien el momento de utilizarla, ¿vale? Eso es otra habilidad que es bastante útil, la verdad. Igual si lo que quieres es utilidad, en vez de, de Corbin, meterte el golpe de alabardero, pues también es una opción meterte la danza de armas, ¿vale? Y dar utilidad de que el enemigo mmm, haga menos daño, ¿no? Con ese 20-40% menos de daño. Pero bueno, habilidades definitivas. Aquí creo que hay a lo mejor un poco de, de debate porque se está poniendo bastante de moda la otra Ultimate. Eh, bueno, la, la, la típica habilidad eh, definitiva del eh, Hacha de Petos es Justicia Cruda, que como sabréis, bueno, eh, seguro que la habéis visto en más de un asedio, pero es básicamente la que te coge y te tira al suelo y no te deja moverte en ningún momento. Eh, esta es la típica habilidad que utiliza el Hacha de Petos pero se está poniendo bastante de moda esta otra que es la golpe, el golpe de las tierras altas eh, que es básicamente que te mete cuatro golpes que te va a dejar medio tibio no y bueno su efecto extra que elimina tu aturdimiento y derribo es una de las claves pero también es otra de las claves es que puede tirar al héroe del caballo y también eh, derribas derribas con, con todos los ataques así que eh, básicamente es una, es una habilidad muy buena, sinceramente, que tienes tres ataques que derribas, tienes el efecto extra que elimina efecto de aturdimiento y derribo y también que tiras al héroe del caballo enemigo. Entonces es muy útil este arma, o sea, esta habilidad. Pero claro, yo creo que para jugadores nuevos... Eh... Os recomendaría Justicia Cruda, que es mucho más sencillo de, de utilizar y que enganchas al enemigo y luego es fácil de convear con las demás habilidades. Esta, es, esta habilidad es más a lo mejor más difícil. O para jugadores más experimentados. Que yo, por cierto, me la estoy subiendo ahora mismo. Y cuando la tenga subida al máximo, ya os daré mi opinión más adelante. O, o lo dejaré puesto en la descripción de este vídeo. O lo que sea, ¿vale? Para que se actualice, por así decirlo. Es una, es una habilidad, por supuesto, que es muy buena. Pero que hay que saber jugarla y hay que saber eh, combinarla a la hora de, de jugar. Y es más para melees. Eh, para hacer peleas a mele. Eh, contra enemigos. Y, y demás. Pero como te pille un arco corto o te pille. Eh, armas a distancia. O, o cualquier cosita. Pues eh, este arma, esta habilidad. No te va a ser tan útil. Y te pueden. Te pueden jugar una mala pasada, ¿no? Y con justicia ya cruda puedes. Eh, puedes capturar. O puedes cazar. Más que capturar. Puedes cazar a un arco corto fácilmente. Un mosquete. Un arco largo. O cualquier tipo de héroe que esté huyendo. Que, eh, que quieras terminar con él. Pues quizás a lo mejor. Eh, para un jugador. Mm, novato en este arma. Eh, es mucho más sencillo de jugar con esta habilidad, ¿no? Entonces, yo, principalmente, si eres un jugador. Nuevo con este arma, recomendaría 100% esta habilidad, justicia cruda, que es mucho más sencillo. Y después de, de coger a un o cazar a un eh, enemigo, eh, ya puedes convear pues, con las diferentes habilidades que tenemos en la, en la Q, en la E y en la R, ¿no? Que bueno, yo por cierto, eh, tengo en la Q empujón, tengo en la E Segada y tengo en la R back de Corbin, ¿vale? Yo lo que hago básicamente es meter eh, la justicia cruda, ¿vale? Y, y después de esto. Eh, continuamos con la segada, ¿vale? Luego quizás le meto un ataque básico entre medias, que por cierto os iré poniendo algún vídeo quizás por aquí entre medias para que vayáis viéndolo mejor. Y luego es eh, cuando se levanta o intenta huir y demás, pues le meto ya el empujón, ¿no? Y entre medias pues le puedo ir metiendo el back de Corbin, pero vamos, básicamente es la justicia cruda, luego la segada, luego el empujón y luego ya el back de Corbin para terminar, ¿no? Eh, entre medias, pues eh, hacer algún ataque básico, pero es muy probable que no te dé tiempo, ¿vale? Depende también bastante pues, del enemigo, si está avispado, si tiene alguna habilidad para levantarse del derribo y cositas así, ¿no? Así que eso es lo que yo recomiendo, ¿vale? En el Petos como combinación de habilidades. Vamos a continuar, a ver qué teníamos más por aquí. A ver qué dice MyGames. Una estocada a poca distancia del enemigo que lo arroja al suelo antes de lanzar un ataque lacerante. Vale. y de la otra habilidad dice golpe de las tierras altas. Una serie de golpes fuertes que derribarán a cualquier enemigo. Eh, dice que incluso a los que van a caballo, causando altos niveles de daño lacerante por el camino. Los oponentes sensatos intentarán esquivarlo, a menos que no quieran volver a levantarse. Es eh, lo que dicen, que tienes tres golpes y esos tres golpes te van a tirar al suelo, es lo que hay. Y bueno, aquí dicen armaduras, que por cierto, yo actualmente la estoy jugando con armadura... Eh, armadura media Pero sí que es verdad que lo óptimo es Armadura pesada Y sinceramente recomiendo que vayáis con Armadura pesada, ¿no? Con este arma Ya que es un Es un arma para ir tanque, ¿vale? Y meter mucho CC y Y dar mucho por saco, básicamente Vale Eh... Armadura dice por aquí, al ser carne de primera línea, es normal que los jugadores con hacha de petos quieran vestir armadura pesada, sobre todo el conjunto de armadura pesada de paladín intrépido, que ha sido diseñado con ellos en mente. Equipada con dos piezas, la habilidad Danza de Armas puede reducir hasta un 60% los ataques enemigos, lo que compensa su largo tiempo de recarga. Equipándola con cuatro piezas, podrás ampliar el alcance de Beck de Corbin para atacar a cuatro enemigos a la vez. Ojo, no estaría mal esa armadura, la verdad. Pero bueno, te potencia una habilidad que a lo mejor no la vas a utilizar. O incluso si no tienes ni la danza de armas ni la PEC de Corbin, eh, esa armadura ni te merece la pena, sinceramente. Pero bueno. Una opción más eficaz para aquellos que quieran priorizar la defensa sobre el ataque es escoger el conjunto de armadura pesada de guardia, que es el típico que puede tener cualquier agente. Y dice que potencia la salud un 5%, con dos piezas, o aumenta 120 puntos las estadísticas defensivas. Que aquí creo que le falta que con cuatro piezas, imagino. Pero bueno. Eso es básicamente la armadura que recomienda a Games y yo sinceramente la recomiendo también. Y eh, aquí al respecto sobre la armadura pesada de morada, de paladín intrépido, esta pues si tienes lanzada de armas o tienes pec de Corbin te rentaría, pero eh, recuerda que no vas a tener ese 5% que te va a dar la armadura pesada de guardia. O esos 120 de puntos de defensa que te dan en todas las estadísticas. Así que... Sinceramente, para un jugador que empiece con este, con este arma, yo recomendaría... Es que no vas a poder tener la, la, la morada, pero bueno, recomendaría la armadura pesada de guardia. Así que eso es un poquito eh, lo que ha dicho MyGames y lo que yo corregiría de lo que ha dicho Miguel, ¿vale? Pero vamos ahora al juego, que por cierto voy a ponerlo en pantalla completa para verlo todo bien. Y bueno, básicamente, yo lo que he hecho es eso. Eh, Justicia cruda, que ya os he dicho, ¿vale? Seguido el combo con la segada, eh, que, hay que hay que jugar bastante con el arma para saber los timings de cuando se va a levantar, si eh, aguantar lo máximo posible la habilidad para que no de la desaproveches, ya que a lo mejor si tienes al tío eh, quieto dos segundos, pues si, si lo puedes aguantar tres segundos y luego ya le metes la segada, perfecto. Intentas aguantarlo 3 segundos. Si ves que no te da tiempo, pues ya para la próxima, en vez de esperarte 3 segundos, te esperas 2 segundos, le metes la segada, lo tumbas. Te esperas otros 2 segundos eh, mientras que le metes un ataque básico, le metes luego el empujón. Y te esperas otro segundo, le metes otra vez. El, un, un, en, mientras que te esperas un segundo, le metes un ataque básico, le, luego le metes el back de Corbin. Y luego, seguidamente, pues tendrás eh, muy pronto ya el, la segada o el empujón de nuevo. ¿no? Y básicamente eso. ¿Qué, ¿Qué pasa con esta habilidad de golpe de las tierras eh, altas? Que eh, lo bueno que tienes es que tiene tres golpes que también te los va tumbando. ¿Qué pasa con esto? Que mientras que metes el golpe de las tierras altas, eh, puedes ya eh, 100% tener otra vez la segada y el empujón para, hacer, para encadenar. Entonces lo puedes tener muchísimo más tiempo en el suelo con esta, con esta arma, ¿no? Eh, pero ya os digo que esta arma es ya para jugadores más experimentados. Y que de, para los jugadores nuevos que vayan a iniciarse en hacha de petos, recomiendo 100% Justicia Cruda. Que es mucho más sencillo de utilizar y muchísimo más sencillo de convear con las demás habilidades. Así que. Eh, esta habilidad yo de momento no la recomendaría para jugadores novatos. Y que para jugadores experimentados, obviamente, sí. Ya que mm, te mete mucho más CC y te puede levantar de aturimiento y derribos. Y te tira a héroes de caballo. Así que. Lo dicho, chicos. Eh, vale, el tema de estadísticas, aquí también cada uno lo va a llevar de una manera u otra, ¿vale? Esto ya es eh, personal de cada uno. Yo, sinceramente, yo me metí bastante fuerza y me metí armadura, o sea que me hice más o menos mitad-mitad, mitad, ¿vale? Eh, básicamente para meterme daño lacerante y daño contundente. Con, eh, recuerda, eh, hay que recordar que con la fuerza, pues te aumenta, bueno, la penetración de armadura con daño perforante, te aumenta el daño lacerante y el contundente. Eh, básicamente, yo lo que quería es hacer también un poquito de daño, no solamente aguantar, ¿no? Y eh, voy con armadura media, así que bueno, no es que realmente aguante demasiado, pero me las puedo apañar, ¿no? Eh, sí que es verdad que lo óptimo para este arma es ir armadura pesada y full armadura para aguantar lo máximo posible y meter el CC máximo posible en, durante un combate, ¿no? Ya que eh, tu punto fuerte es ese: el meter CC y dejar a los enemigos eh, es, tumbados, literalmente, durante muchísimo tiempo para que vu eh, vuestros compañeros los rematen. Si lo que queréis, pues es eh, matar o queréis divertiros, pues eh, ya le, le podéis meter mitad fuerza y mitad armadura, pero. Eh, nunca recomiendo que metáis full fuerza, ya que vais a perder muchísima armadura y vais a eh, ser eliminados eh, bastante más rápido. Y hay que recordar que con algunas habilidades del hacha de petos eh, estáis mucho tiempo quietos, como esta justicia cruda. Entonces vais a, es muy probable que recibáis bastante daño, ya sean de unidades o de enemigos... Eh, aliados de, de al que habéis pillado ¿no? entonces es muy probable que recibáis bastante daño o simplemente pues cuando estáis haciendo el combo de la segada con el empujón o estáis metiendo el back de corbin que el back de corbin también son tres veces que vas lanzando por ahí el hacha y estáis mucho tiempo estáticos en el mismo sitio y es muy muy eh, muy probable que recibáis daño o bastante daño entonces armadura creo que es bastante obligatorio que os pongáis si no os ponéis eh, full armadura poneros mitad armadura y yo la, ya luego le metéis eh, un poquito de fuerza o le ponéis un poquito más que armadura como he hecho yo quizás pero también algo obligatorio es la armadura pesada yo sinceramente tengo armadura media porque no me queda otra por el tema del liderazgo pero sí que es verdad que me estoy haciendo un set de armadura pesada para llevarlo con el hacha de petos así que eso es lo que más me recomiendo chicos y mmm... Y poco más, os estaré dejando. Supongo que algunos vídeos por aquí de cómo hay que ir eh, conveando o, o ir utilizando el arma, ¿vale? Como la he estado utilizando yo en algunos de los eh, gameplays que he estado subiendo al canal. Así que poco más, espero que os haya gustado esta guía de hacha de petos. No sé si me dejó algo, la verdad. Eh, a ver, voy a echar un vistacito. Pero yo creo que no me he dejado nada. Vale, sí, bueno, aquí un compañero que ha utilizado también la hacha de petos recomienda pues eso, que con el, con la ultimate, la segunda ultimate, que es básicamente esta de aquí, golpe de tierras altas, que es bueno para abrir, eh, para romper formaciones, que también pues sirve muchísimo y eso, básicamente, o para tirar al suelo a múltiples enemigos. O sea que no solamente apunta a un objetivo, sino a varios. Eso sí que también es otro punto positivo sobre este arma. Pero como he dicho, esto es más para jugadores más experimentados que del juego y que pues que es mucho más sencillo para jugadores que se están iniciando en el juego o que se están iniciando en el arma. De que pues quizás justicia cruda Que sea más sencillo de utilizar al principio Y que bueno, como estoy haciendo yo Primero estoy utilizando esta Y luego pues ya me estoy subiendo eh, La rama de la segunda Ulti Que la probaré más adelante Y ya os iré diciendo O iré actualizando en la descripción Nada más, ahora sí Me despido chicos, ya está todo Nos vemos en próximos vídeos eh, Dejar un buen like, suscribiros al canal de YouTube Que es gratis Y me ayudáis un montonazo Y recuerda que estoy todos los días o casi todos los días eh, en Twitch Como siempre Y que si tenéis el Twitch Prime eh... Disponible, que lo utilicéis en mi canal de Twitch, ya que me ayudáis un montón a que siga trayendo contenido de calidad al canal. Nada más, espero que os haya gustado esta guía. Dejaré en, en, lo, en los comentarios qué otra guía os gustaría que trajera de armas. E intentaré pues traerosla, ¿vale? Eh, recordad que estos vídeos, pues bueno, los voy a ir haciendo poco a poco. Eh, eh, y, y ahora mismo tengo saturación de vídeos. Y la verdad es que no me da para todo, chicos. Pero eso sí, eh, os prometí un vídeo de guerra tutorial y lo estoy preparando. Hice una encuesta en la comunidad, eh, en la pestaña de comunidad en el canal de YouTube, y salió que trajera primero la guía de armas, y aquí la tenéis. Pero eso sí, el vídeo de guerras tutoriales vendrá la semana que viene, ¿vale? Así que nada, nos vemos, chao chao, adiós, ahora sí. Nos vemos en Twitch.